Salutacions, senyores, senyors, molt bona vesprada, bona setmana, gràcies un dia més per triar la nostra emissió per informar-se. Parlarem d'altres assumptes com, per exemple, les 300 persones que participaren a la marxa cicloturística d'Altea. Parlarem també sobre la visita del president del govern, Mariano Rajoy, a Benidorm. A la Vila Joiosa s'està substituint el pis, l'alberg del Parc de la Creueta, per formigó imprès. A Calp s'ofereix a partir del mes de maig, del pròxim mes de maig, un servici de recollida de paper i de cartó. Finestrat, la regidoria de joventut organitza una ruta senderista per a coronar el cim del Puig Campana. A Dénia s'aproven les obres amb caràcter d'urgència al cementeri pels últims despreniments a la part més antiga. Callosa d'en Sarrià, Benissa i altres localitats de les Dos Marines formaran part del nostre corpus magnum informatiu en este dilluns. Comencem. Cerca de 300 personas participaron ayer domingo 19 de abril en la marcha cicloturística que organizó el Ayuntamiento de Altea a través de la Concejalía de Deportes. La salida tenía lugar desde la Ciudad Deportiva a las 11 de la mañana para seguir por la avenida Juan Albado, Pont de Montcau, Paseo Marítimo hasta el Linde con Alfaz del Pi y vuelta por el mismo camino hasta la Ciudad Deportiva. El concejal de deporte, Sebastián Gómez, se mostraba muy satisfecho, ya que había participado mucha gente, a pesar de coincidir con otros actos en Altea. Ya hemos terminado la marcha cicloturística de este año, que bueno, pues ha tenido una participación de casi 300 personas, y bueno, pues estamos muy contentos porque a pesar de ser un día en el que había muchas actividades, pues al final las familias han decidido practicar un poco de deporte y bueno, pues este año con las novedades que habíamos anunciado de darle un poco que se oiga más en las redes sociales haciendo fotografías en determinados puntos, pues ha sido una experiencia que ahora veremos el resultado que tiene. Y bueno, pues ya pensando en la próxima cita que vamos a tener, que es en el mes de mayo haremos la Volta a Peu, que también es otra de las actividades multitudinarias que tenemos. Y bueno, pues animar a la gente que a todas estas actividades participe, que siempre es muy interesante y bueno, pues aprovecha a la gente para hacer un poco de deporte. El edil señalaba una de las novedades de esta edición, que contaba con las redes sociales como protagonista, ya que todos los participantes que quisieran podían hacerse fotos en determinados puntos del recorrido para compartirlas a través del hashtag Altea en Bici y de esta forma conseguir que el evento tuviera la mayor repercusión posible. Otra de las novedades de esta marcha ha sido el sorteo de 46 biciregistros, una matrícula codificada para evitar el robo de estos vehículos y que, en caso de robo, permite a la policía la localización del mismo. Sebastián Gómez ha destacado también la colaboración de Bici Altea, el servicio de alquiler de bicicletas, que ha ofrecido 50 bicicletas de forma gratuita para que las personas que no tuviesen bicicleta pudieran participar. También Bici Altea, que ha sido el alquiler de bicicletas de Altea, pues nos ha dejado 50 bicicletas que también se han cogido todas y bueno, pues había muchísima gente con las bicicletas de alquiler, que también sirve para que las prueben, y vean que está la posibilidad de utilizarlas y bueno, pues de que conozcan este servicio que se lleva dando desde hace 2 años en Altea. La Asamblea General de Socios de la Sociedad Recreativa Musical de Altea la Vella ha renovado parte de su junta directiva y ha elegido como presidente de la entidad a Juan Antonio Bañús Guarrinos. Tras la asamblea, la edil de Cultura y delegada de Altea la Vella, Marga Riera, manifestó su satisfacción por los resultados de la sociedad musical, que ha terminado el año con un saldo positivo en sus cuentas y con la renovación de su junta directiva. Una asamblea que fue muy positiva, ya que se cerró pues las cuentas del año pasado con saldo positivo y en la que se renovó parte de la junta directiva. Me acompaña aquí el nuevo presidente de la entidad, que es Juan Antonio Bañús Guarrinos. Desde aquí pues quiero felicitarle por este nuevo cargo. Quisiera también dar las gracias a los miembros de la junta directiva que han dejado su cargo por el trabajo y esfuerzo que han realizado en los últimos años, y
bueno, darle la enhorabuena a Juan Antonio y a los nuevos miembros. Por parte del nuevo presidente de la Recreativa Musical de Altea la Bella, Juan Antonio Bañús, recordó que lleva 40 años en la banda y que es todo un reto ser su presidente. Bañuls anunció el programa de actuaciones de la banda de la Recreativa para los próximos meses. El nuevo presidente de la Recreativa afirmó que los retos que se plantean en esta nueva etapa son seguir con la escuela de música y ampliar la banda y mantener su nivel de profesionalidad. Somos 55 músicos. Tenemos una escuela de unos 20 educandos, todos ellos en el Conservatorio Profesional de Altea, y algún chiquito más que empieza de 7 y 6 añitos, que son los que aquí empezamos ya para que puedan acceder al conservatorio profesional. Los alumnos de los conservatorios profesionales de Altea, Benidorm y Denia han tenido el privilegio de poder tocar bajo la batuta del maestro Jaron Traub en el primer encuentro orquestal organizado por los tres conservatorios. El taller constó de dos sesiones de trabajo que culminaron el domingo 19 de abril en Palau Altea en un concierto didáctico a modo de ensayo general abierto al público. Este concierto es una de las primeras actividades que el director israelí lleva a cabo en la localidad desde que el pasado mes de febrero se suscribiera el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Altea, por el que Traub pasa a dirigir la Fundación Internacional de Música Villa Gadea 21. Los principales objetivos de la Fundación son la formación musical continuada y participativa, así como la difusión musical a través de las actuaciones y conciertos. Este primer encuentro tiene carácter formativo, brindando a muchos de los alumnos participantes la oportunidad de aproximarse por primera vez al repertorio sinfónico. Se trata de un conjunto orquestal de más de 50 jóvenes que se enfrentan a las peculiaridades de la interpretación conjunta a través de ciertos ejercicios y juegos. El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, se acercaba este sábado a Benidorm, donde estuvo acompañado por el candidato a la alcaldía por el PP, Antonio Pérez. Rajoy también estuvo acompañado por miembros de la candidatura Benidormí y por el presidente del PP valenciano, Alberto Fabra, así como por el presidente provincial del partido, José Ciscar, entre otros dirigentes. Allí realizaba una visita por el centro de Benidorm. Mariano Rajoy recorrió algunas de las principales calles del centro peatonal de la ciudad, desde la Plaza de la Hispanidad hasta la Plaza Castelar en el Mirador del Castillo, donde pudo contemplar las vistas de las playas y todo el skyline de Benidorm. Vecinos y turistas se sorprendían al cruzarse con la extensa comitiva encabezada por el presidente del Gobierno, que se encontró tanto con seguidores como también con detractores. Se trata de la primera visita de Mariano Rajoy a la ciudad, coincidiendo precisamente con la polémica en torno a la reivindicación para que Benidorm sea considerado municipio turístico. Al término de la visita, el candidato popular a la alcaldía, Antonio Pérez, expresó su satisfacción por la acogida que se le había proporcionado a Mariano Rajoy en Benidorm, la primera que hace a la ciudad un presidente del Gobierno. Y subrayó Pérez que también suponía un respaldo a la candidatura del Partido Popular. El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó esta pasada semana modificar la ley que permitiría que la ciudad de Benidorm fuera declarada oficialmente municipio turístico y obtener más transferencias del Estado. El alcalde benidormí, Agustín Navarro, lamentaba que el portavoz del PP local no mediara para que su partido, con mayoría en la Cámara, apoyara a la ciudad. El primer edil también ha invitado a Mariano Rajoy a que visite Benidorm y compruebe con sus propios ojos si la ciudad se merece o no ser reconocida como municipio turístico. Que no quisieron ni disimular, es decir, que el que iba para candidato en Benidorm, Gerardo Camps, que también quería que fuese en la lista, quieren que siga de diputado, etcétera, que es de Benidorm, que es de esta ciudad, no se preocupó ni en disimular, ni en ponerse enfermo en el Congreso para decir no levanto la mano contra Benidorm. Y lo que hizo ayer el señor Camps es levantar la mano contra Benidorm. Y el señor Pérez calla. Parece que lo ve bien y, por tanto, nadie puede confiar en una persona que antepone los intereses de su partido a los de la ciudad.
Por su parte, el senador del Partido Popular, el benidormí Agustín Almodóvar, señalaba que desde su formación el objetivo es realizar una ley amplia y no una simple modificación puntual. Almodóvar, que hay que recordar, fue quien inició la reivindicación para cambiar la ley de haciendas locales en época del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, calificó de hipócrita la actitud de dirigentes socialistas como el diputado Eric Campos o el propio Ximo Puig, que votaron en contra en su día. Bueno, eso es rotundamente falso. Ayer el Congreso de los Diputados, en ningún caso, ni ayer ni la semana pasada, en ningún caso debatieron esa ley de haciendas locales. Ayer lo que se debatía en el Congreso de los Diputados era el proyecto de ley de financiación autonómica, el cual no recoge en ningún caso ni esa financiación de los municipios turísticos ni la ley de haciendas locales. Decidí presentar una iniciativa legislativa en el Senado hace unos años. Y bueno, esa iniciativa, hay que recordar, que salió adelante con los votos del Partido Popular, con los votos en contra del Partido Socialista y algún destacado dirigente socialista de Benidorm. Y bueno, el Partido Socialista lo mantuvo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el diputado Eric Campos en sus filas, con el señor Ximo Puig, hoy secretario general del PSOE, en sus filas también. En esta ocasión fueron los diputados del Partido Popular, Esquerra Republicana de Cataluña y UPN los que votaron en contra de que Benidorm sea municipio turístico. En Vespa hasta Madrid para hablar con Franco para pedir que las turistas pudieran lucir bikini en las playas de Benidorm. ¿Quién no conoce la historia del alcalde Pedro Zaragoza, del que fuera uno de los mayores visionarios para la ciudad turística? Precisamente esta hazaña es la que pretende emular el candidato de Ciudadanos, Rafael Gassend, que viajará el próximo 3 de mayo en Vespa hasta Madrid para reclamar que se considere municipio turístico a Benidorm, con el objetivo de que la ciudad pueda contar con 1 millón de euros más de ingresos anuales y destinarlos a servicios sociales. Estamos aquí por una razón muy importante, y es que nadie entiende cómo Benidorm no es municipio turístico cuando la palabra turismo se inventó aquí en Benidorm. Hoy Ciudadanos reivindica una cosa que es histórica, que ha reivindicado muchísimos partidos, pero nosotros lo hacemos de una manera muy, muy, muy diferente. Benidorm, municipio turístico. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto cambie. Todos sabéis cuál es la problemática. Es la modificación de un simple artículo de la Ley de Haciendas Locales. La acción reivindicativa tendrá lugar el 3 de mayo y su objetivo es llegar en Vespa al Congreso de los Diputados para entregar en persona la petición que cambie la Ley de Haciendas Locales. El candidato añade que si hay una ley cuyos parámetros dicen que Benidorm no es un municipio turístico, es que algo está fallando. Nosotros vamos a llevar esta reivindicación más allá y el próximo día 3 de mayo yo personalmente saldré en Vespa hacia Madrid para presentar en el Congreso de los Diputados la carta dirigida a todos los partidos políticos que reivindiquen el cambio de la ley y en especial del artículo 125 de estas haciendas locales para que Benidorm pueda ser municipio turístico. Nadie lo entiende. Si tenemos una ley en la cual hay unos parámetros que dicen que Benidorm no es municipio turístico, algo falla. Además, Rafael Gassend afirmó que una vez se haya conseguido la declaración de municipio turístico, el siguiente paso será pedir con carácter retroactivo el importe que Benidorm no ha estado cobrando. Con la playa del Malpas como escenario, liberales de Benidorm presentaban la lista con la que concurrirán a las elecciones. 29 nombres que para la candidata Gemma Mor representan a todos los sectores de la sociedad benidormense. Una candidatura en cuyos puestos de salida se encuentran María Pérez Agulló, la hija del que fuera alcalde de Benidorm Vicente Pérez de Besa, Jaume Ripoll y Ángela Berna. Con esta candidatura y con el orgullo que representa, ¿no? El poder contar con el mejor equipo, con las mejores personas, con grandes personas y grandes profesionales, donde hemos intentado, y yo creo que se ha conseguido y se ha conseguido con creces, aunar en una candidatura esa experiencia y la savia nueva. Una candidatura que, según Amor, se moja por Benidorm, algo que han querido escenificar saltando a la arena y adentrándose en el mar. La líder de los liberales ha destacado que el 52% de la lista se ha renovado respecto a las pasadas elecciones, especialmente en los 10 primeros puestos. Caras nuevas son también el empresario Juan José Pérez Parker,
Paco García Valera, Eva Rodríguez, Marlon Royce, Salvador Zaragoza o Cristina Cris. Nos mojamos, ¿no? Esto es muy gráfico y muy representativo de lo que queremos que la ciudad entienda que somos, ¿no? Queremos que así lo viven y lo perciben los vecinos de Benidorm. Pero hemos querido con esta candidatura pues renovar, ¿no? Renovar lo que es la, con ese carácter emprendedor, con ese carácter valiente, aunar experiencia y aunar sabia nueva. Durante este acto tomaron la palabra varios miembros de la lista, entre los que destacaba el concejal Miguel Llorca, que ocupa el honorífico puesto número 25 de la candidatura. Llorca ha afirmado que de concejal con los gobiernos de Pérez de Besa y Eduardo Zaplana aprendió la capacidad de llegar a acuerdos y ha destacado que actualmente desde liberales se mantiene ese mismo espíritu. La Feria de Abril llega un año más a Benidorm. Un total de 7 restaurantes de la ciudad participan del 20 al 26 de abril en la quinta edición de un evento gastronómico que da a conocer la cocina andaluza que se elabora en la ciudad turística. Esta iniciativa es una forma de dar a conocer Andalucía a los miles de turistas que visitan Benidorm. Los andaluces ya llevan muchas décadas construyendo esta ciudad, trabajando en esta ciudad, creando aquí sus familias y su vida en esta ciudad y, por tanto, como alcalde y en nombre de Benidorm, hay que estar muy agradecidos a Andalucía. Y por tanto, el estar aquí los andaluces es también una forma de abrir una ventana al mundo de Andalucía, de millones y millones de visitantes que vienen a Benidorm. Los restaurantes participantes han elaborado para estos días un variado menú de raciones con platos y sabores típicos de Andalucía, con precios comunes en todos los establecimientos. Además, habrá actuaciones flamencas para amenizar las jornadas y sorteos de 7 cenas para 2 personas. Pues sí, aquí estamos, en su quinta edición este año, cada vez algún local más y cada vez se va consolidando un poco más. Y le traemos una semana a Benidorm, pues bueno, para cambiar un poquito, si puede ser un poco más cultural, si es que es posible, de la variedad cultural que tiene ya Benidorm, que ya es inmensa, tiene de todo el mundo, pues un poquito más de otra región de España. Los restaurantes participantes en el certamen son el Bar Angelillo, Galeras por Café, Los Rocieros, Taberna Andaluza, Rías Baixas, Ritmo del Sur y Minerva Bar. En definitiva, la gastronomía andaluza toma el protagonismo por unos días en esta quinta Feria de Abril de Benidorm. Las obras de remodelación de la Cregueta y Avenida Pianista González Soriano ya están en la fase de pavimentación con hormigón impreso después de que se retirara el suelo de tierra de Albero del que tanto se quejaban los vecinos de la zona. Además, se está construyendo el carril bici. Las obras están muy avanzadas y se están ejecutando en sentido descendente desde Avenida Pianista González Soriano hacia Cregueta. El proyecto Mejora de Pavimentación Jardines Cregueta y Avenida Pianista González Soriano se ha acogido a la convocatoria de ayudas para inversiones en obras y reparaciones de cooperación municipal financieramente sostenible de la Diputación Provincial de Alicante. El presupuesto de este proyecto, que financia al 100% la Diputación Provincial de Alicante, asciende a 119.873,82 €. El concejal de Fomento Económico y Sostenible, Jerónimo Lloret, ha explicado que estas obras, que agradecemos a la Diputación, nos están permitiendo remodelar una zona muy transitada de la ciudad como es La Cregueta y Pianista Gonzalo Soriano. Ahora, en el parque hay albero, que se va a sustituir por pavimento. Se va a mejorar la iluminación y también las zonas verdes. Además, se incorporará el carril bici tanto en el parque como en la avenida Pianista Gonzalo Soriano. Jerónimo Lloret ha explicado que el hecho de sustituir la tierra del suelo del parque por pavimento responde a una petición vecinal transmitida en las reuniones de El Alcalde en tu Barrio y que hemos canalizado para atender las necesidades de este barrio. La Concejalía de Servicios Técnicos ha informado de diferentes actos vandálicos ocurridos en la Vila Joyosa que han tenido como consecuencia el robo de cable y daños en columpios, farolas o árboles. En el Torres, en las obras del Plan Parcial 27, han intentado robar todo el cable, si bien la actuación de la policía local detuvo a las personas que lo estaban sustrayendo. Para llevarse el cable, forzaron las cajas de las farolas, con los consiguientes daños, ubicadas en el Paseo de Vespasiano, en la playa del Torres. En concreto, un total de 100 farolas resultaron forzadas, quitando sus cajas para sustraer el cable y robando 100 metros por cada una de ellas.
En la cala, en los miradores nuevos, han robado dos balancines de la zona de columpios, mientras que en la Torre del Águilo se ha forzado el candado de la puerta de entrada. Al forzarlo, también hubo daños en la primera planta de la torre, se arrancó la puerta de sus anclajes y se encontraron toallas y suciedad que, según la policía, podría pertenecer a alguna persona que accedió a la torre para pasar allí la noche. A estos daños hay que sumar los ocurridos en los parques y jardines de la zona de Gasparot, con 25 de las 33 farolas de que dispone destrozadas también en actos vandálicos, lo que ha supuesto un gasto de 4.000 euros para repararlas. Para evitar destrozos en mobiliario urbano y espacios públicos de la ciudad, el concejal de Servicios Técnicos, Jerónimo Lloret, ha hecho un llamamiento al civismo y a la colaboración ciudadana, pidiendo a los vecinos que llamen directamente a la policía si son testigos de estas acciones. Multitud de personas llenaron la nueva sede electoral de Ciudadanos en La Nucía en su inauguración. La formación que se ha creado estos últimos tiempos tiene como objetivo convertirse en una de las alternativas de gobierno en la localidad. El candidato Ángel Ferrer se refería en su intervención a la necesidad de terminar con el clientelismo que afirmaba apropiado el actual gobierno nuciero del Partido Popular. Para que esas prebendas o esas personas que se ven obligadas, no lo sean cada vez más. Si nosotros estamos, precisamente, como acababa de decir, es precisamente por eso, para que eso no exista y poder salvar todas estas circunstancias en las personas que se ven obligadas a ello. Ferrer enumeró algunos de los puntos fundamentales de su programa electoral, como son la regeneración democrática, el conseguir una bajada de impuestos para los vecinos de La Nucía, con especial hincapié en el IBI, uno de los más altos de toda la provincia, según afirmó, y también el desarrollar políticas de empleo realistas para generar puestos de trabajo en la localidad. Fundamental, los impuestos. Pensamos que es algo que es necesario siempre, esa rebaja tan evidente que necesitamos todos en los impuestos, principalmente en el IBI. Y el tercer punto sería el trabajo, la precariedad en el trabajo que están sufriendo muchos trabajadores del municipio. El candidato de Ciudadanos en La Nucía reiteró su intención de contar con todos los vecinos de la localidad que quieran acercarse a la sede para escuchar sus propuestas y reivindicaciones. Acciona ofrece a los comerciantes un servicio de recogida de cartones y papeles a partir del 1 de mayo. La empresa concesionaria del servicio de limpieza de Calp, Acciona, recogerá a partir del 1 de mayo los cartones y papeles de los comerciantes que así lo soliciten. Con esta iniciativa se pretende facilitar la recogida de este tipo de residuos y contribuir de este modo a una mayor limpieza de las calles. Para poder acceder a este servicio, los negocios deberán cumplir una serie de requisitos, como agrupar los cartones de forma ordenada hasta que queden compactos y sea fácil su recogida, así como dejarlos junto a la puerta del comercio a las 2 de la tarde. La Concejalía de Juventud ha organizado una excursión para encumbrar la cima del Puig Campana el próximo 10 de mayo. Esta ruta será gratuita y todos los senderistas tendrán incluido el seguro deportivo obligatorio. Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en buena forma física y quieran experimentar la experiencia de coronar los 1.410 metros de altitud de esta majestuosa montaña. Los excursionistas partirán a las 8.30 horas desde La Font del Molí y subirán a la cima del macizo a través de la ruta homologada PRCV-289, por la cara norte de la montaña. La tipología de esta marcha está catalogada como dificultad media-alta, por lo que se recomienda el uso de ropa y calzado cómodo, agua y comida para sobrellevar las 5 horas de recorrido entre el ascenso y el descenso, según explicó la edil. La inscripción será obligatoria y podrá realizarse en el Departamento de Juventud, tercera planta del Ayuntamiento, a través del email juventud@finestrat.org o en el teléfono 6069 36 432.
La concejala de Juventud de Finestrat animó a los vecinos de la localidad y de la comarca a disfrutar de esta jornada lúdico-deportiva que les permitirá estar en contacto con la naturaleza en un entorno tan excepcional como es el paraje del Puig Campana y además alcanzar el reto de subir su enigmática cima. Los socialistas de Callosa de Ensarriá presentaban su candidatura de cara a los próximos comicios. Ante un auditorio repleto y arropado por el diputado Els Corts y alcalde del Alfàs del Pi, Vicente Arques, así como alcaldes socialistas de municipios de la comarca, el candidato por el PSPB-PSOE a la alcaldía callosina, Alfonso Puig Cerver, se refirió a la situación actual que vive el municipio tras dos gobiernos del PP y señaló que el objetivo fundamental es acabar con determinadas injusticias que se están produciendo, así como con las subidas de impuestos de los últimos tiempos y conseguir también mejorar los servicios públicos a los ciudadanos. Segur molt dur perquè hem vist coses de com no es deuen de fer les coses en l'Ajuntament, però també ens han ensenyat solucions als problemes que anaven eixint, que per molt que es plantejares no servia de res perquè no ens les admitien. Però nosaltres teníem que seguir fent la nostra feina. Un altre camp en el que volem actuar de una manera també molt, molt forta, que és el camp del sistema associatiu del poble i aconseguir canviar este poble, canviar este ajuntament i donar un servici millor a tota la gent del poble. Puig Cerver presentó la candidatura que le acompañará en esta andadura, que según afirmó mezcla experiencia y juventud. En los puestos de salida destacan como número 2 Francesc Guardiola, seguido de Rosa María Sabal, Raquel Guardiola, Silvia Munuera, Ana Mestre y Manuel Marín. Precisamente el diputado regional Vicente Arques destacó que gracias al trabajo que están realizando se puede conseguir una Callosa progresista que acabe con lo que calificó de mala gestión del Partido Popular en el gobierno callosino. Estem en campanya, vaig a fer una intervenció breu per presentar Alfonso, però sí que volia estructurar-la en dos aspectes. Un primer aspecte com a diputat autonòmic en les Corts Valencianes en aquesta legislatura, 2011-2015, i després de la perspectiva d'alcalde. La legislatura ha sigut un autèntic desastre. La deuda de la Generalitat Valenciana avui és de 48.000 milions d'euros. Això és una xifra inimaginable per a ningú. Bàsicament són interessos. Interessos de deuda bancària. Podeu mantenir un model conservador o podeu donar una oportunitat, com em van donar a mi en l'Alfàs del Pi en el 2007 i com podeu donar vosaltres a Alfonso en el 2015 en Cajuda. En definitiva, un acto que marca el pistoletazo de salida de cara a conseguir la alcaldía en las elecciones del 24 de mayo. Los socialistas callosinos tienen programados diferentes actos para dar a conocer a los vecinos su proyecto de futuro para la localidad. A poco más de un mes para el 24 de mayo, la gran diferencia de estas elecciones con todas las anteriores del actual periodo democrático es que el abanico de opciones políticas que conforma la oferta electoral ha aumentado sustancialmente y con ello ha aumentado también la pluralidad en los votos y en la forma de hacer política. La composición de estas nuevas corporaciones no hará otra cosa que reflejar la misma pluralidad que se puede descubrir en una conversación política de cualquier bar de la comarca. Todo se encamina al diálogo como obligación, al pacto. En estas elecciones, los ciudadanos van a tener que elegir en muchos municipios entre hasta una decena de posibilidades. Todo hace prever que se avecina una legislatura de pactos, diálogo y acuerdos. El número de transacciones inmobiliarias creció por tercer año consecutivo, aunque todavía no alcanza el 50% de las cifras que se registraban antes de 2007, cuando estalló la crisis. El pasado año se vendieron 4.599 viviendas en toda la Marina Alta, cuando en 2006 se llegaron a registrar 10.904. El número de compraventas inmobiliarias durante el año pasado en la Marina Alta creció un 10% respecto a 2013, lo que confirma una cierta recuperación de la actividad en un sector cuyos números, no obstante, continúan estando a una distancia sideral respecto a los que se contabilizaban antes de la crisis. Con todo, el dato de 2014 parece consolidar la recuperación y situar al que durante muchos años fue el pilar de la economía comarcal
en la senda del crecimiento. De hecho, las 4.599 transacciones inmobiliarias registradas pasado un año suponen el mayor dato de los últimos 6 años y muy cerca ya del registrado en 2008, cuando se materializó el derrumbe de la actividad. Fins ací el nostre temps d'informació. Gràcies, senyores i senyors, per la seva companyia. Tornem demà a la mateixa hora i els esperem. Adeu.